y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje en su edición 20.334. Una vivienda se incendió en la colonia La Manga 3. El saldo fue de una persona fallecida y dos lesionadas. La asamblea del Transbús, convocada ayer por Rubén Salomé Cárdenas, no logró el quórum. Probablemente se realice el próximo sábado en segunda convocatoria, adelantó el presidente de la empresa. En su calidad de primer comisario del Transbús, Laires Carrera acudió a la asamblea convocada por Rubén Salomé, sin embargo el acceso le fue negado. Rubén Salomé adelantó que por autorización de los socios cerrará las oficinas del Transbús, por lo que hoy Laires Carrera no podrá llevar a cabo ahí su asamblea. Mientras tanto, Salomé Cárdenas reviró a la SCT que sí pueden dar de alta a los socios en su asamblea y retó a la dependencia que lo impugne ante la autoridad competente. En respuesta, el subsecretario William Castillo reiteró que las altas y bajas de accionistas son solo válidas cuando están autorizadas por la SCT y no cuando el trámite lo realicen en asamblea de socios. Uno a uno se cumplirán los compromisos que el Ayuntamiento de Centro acordó hasta ahora con el Sindicato de Trabajadores, prometió el secretario del municipio, Juan Antonio Ferrer. Equivocado está el SUTSET en su estrategia de peticiones al Ayuntamiento de Centro, evaluó el diputado federal Juan Manuel Pozzi. Rezagado se encuentra el centro en los servicios municipales, tan solo en el área de luminarias, 43.000 equipos se encuentran obsoletos, admitió el Ayuntamiento. Que a más tardar en julio el Ayuntamiento concluya las obras del centro histórico para resolver de forma definitiva la reubicación de los ambulantes de la zona de Madero, confió la Canaco Villahermosa. Y ahora, integrantes del Psicobatap pidieron a la iglesia la intervención divina para que su director Jaime Mier y Terán respete el contrato colectivo. En aproximadamente 4 meses vencería el plazo del préstamo que se otorgó al frigorífico por 30 millones de pesos para saldar adeudos, informó la SEDAFOP. Que cumpla su palabra de no dar la cara por los funcionarios cuyas dependencias cayeran en subejercicios, pidió la diputada del PRI, Liliana Madrigal, al gobernador Núñez. Las metas del Plan Estatal de Desarrollo no se han retrasado, aseguró el coordinador de planeación, Wilber Méndez. La denuncia penal contra Juan Jacinto Bautista no procederá porque está comprobado que la titular del IEM, Leticia Romero, sí se desempeña como docente y funcionaria, consideró el PAN estatal. En veremos se mantiene el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso local, reportó la presidenta de la Comisión Permanente, Neida García. La Secretaría de Educación y el CITED han establecido comunicación a favor de la educación que no está exenta de momentos de discrepancia, reconoció el subsecretario de Educación Media y Superior, Emilio Digartua. En 2012 se registraron en México 5.190 muertes por bullying. A trabajar en acciones que ayuden a erradicar la práctica del bullying, llamó la Secretaría de Educación a los diversos niveles educativos de la entidad, confirmó la Subsecretaría de Educación Media y Superior. Temperaturas de hasta 37 grados se prevén hoy en la entidad. Por la noche se esperan lluvias de moderadas a fuertes, pronosticó la Conagua. El huracán Amanda se intensificó esta madrugada a categoría 4 y se mantiene a 1.075 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, informó la Conagua. Los estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos con un sinnúmero de razones de los castigos que promueve la Auditoría Superior de la Federación. 9 de cada 10 expedientes quedaron en la impunidad. La reducción en el pronóstico de crecimiento no afectará el empleo, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. La Secretaría de Gobernación alista la compra de un avión en 240 millones de pesos para que la Policía Federal pueda usarlo en forma inmediata, a cualquier hora y bajo toda condición atmosférica. El subcomandante Marcos, acompañado del subcomandante Moisés, reapareció ayer en el homenaje a José Luis Solís López Galeano, asesinado el 2 de mayo en Chiapas. El Papa Francisco rezó en el muro que aísla a Palestina. 7:04 PM, aquí están los deportes. Y tras un sufrido partido, el Real Madrid venció 4-1 al Atlético de Madrid, logrando así su 10ª Champions en la historia. La alcaldía de Sao Paulo declaró feriado el próximo 12 de junio, el día en que será el partido inaugural del Mundial Brasil 2014. El campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, el capitalino Johnny González, retuvo la noche del sábado el título absoluto de peso pluma al vencer por decisión unánime al guainés Clyde Punisher Atwell.
Francisco Javier Sánchez, subdirector de marketing de la cadena televisiva Fox, admitió el interés de la empresa por proyectar los partidos como local del Club Pachuca. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, Yucatán cayó ante Quintana Roo en 12-8 carreras. Campeche perdió ante Ciudad del Carmen, quien anotó 7-0. Tabasco se impuso ante Veracruz con 9-2. Y en los resultados de las ligas mayores, los Yankees se impusieron ante los Medias Blancas con 4-3. Los Dodgers cayeron con 3 carreras ante Filadelfia, quienes anotaron 5. Boston anotó 5 carreras a Tampa Bay 6. Kansas se impuso ante los Angelinos con 7-4. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.